Había un padre que tenía dos hijos. Y el hijo menor vino al padre y le dijo: Padre, dame la herencia que es mía. El padre debe haberse sentido muy dolido. Todos sabemos que el momento en que se recibe una herencia es cuando el padre ha muerto. Así que un hijo que viene a su padre a decirle: Padre, dame lo que es mío, dame mi herencia, es como decirle: para mí tú estás muerto. Y el padre, sorprendentemente, accede a darle la herencia a su hijo. Él se va a una tierra lejos, lejos de su padre, lejos de sus conocidos, lejos de su identidad como hijo del padre. ¿No te suena conocido? Buscamos llenar nuestro vacío en los lugares equivocados. Abandonamos los lugares en los que más hemos sido amados, buscando algo que no nos va a llenar. Encontramos satisfacción en algo que en realidad está vacío. Como a menudo sucede, la fortuna que el hijo recibe de su padre, su herencia, es malgastada y el hijo pierde todo. Se encuentra completamente desamparado. Llega a la pobreza y al vacío absoluto. No le queda nada. Y el momento maravilloso en esta historia es aquel cuando él reflexiona de corazón y algo le ayuda a levantarse y a salir de ese vacío interior donde él ha malgastado todo. El momento donde ve la realidad tal como es. Cuando se da cuenta de que todo aquello en lo que puso su confianza no funcionó. El hijo vio que había herido a aquellos a quienes amaba y aquellos que le amaban a él. Y tomó la decisión maravillosa de decir: regresaré a la casa de mi padre. El pronóstico soleado durante el día con temperaturas típicas de la temporada. Alcanzaremos temperaturas normales cerca de los 82 grados esta tarde. Muy fácil. Llámenos ahora, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y ahora, si usted no está completamente satisfecho, algunas palabras de su vecindario. Su vecindario, tenga su tarjeta de crédito lista. $1.99. Periodo de prueba gratis. Decimos, no hemos acabado todavía. Días a la semana. Estarás maravillado de lo que vas a hacer. Y le enviaremos su propia aspiradora completamente gratis. Es hora de despertar. Cuando era un niño, mis padres manejaban a la ciudad el fin de semana para visitar a mi abuela. Durante el largo camino, me quedaba viendo por la ventana, dejando mi mente divagar, y siempre terminaba durmiéndome. Pero de repente oía un ruido fuerte, y me despertaba. Eran los obstáculos en la carretera. Están ahí para despertarnos, y para hacernos bajar la velocidad y avisarnos que tenemos que ir más lento al acercarnos a una cabina de peaje. Y lo necesitamos ese llamado para despertarnos del sueño mientras manejamos. Y te cuento esta historia porque pienso que Dios usa ciertas circunstancias en nuestra vida para hacer exactamente lo mismo. Despertarnos,
para sacarnos de nuestra rutina y hacernos pensar más en dónde estuvimos, dónde estamos en este momento y hacia dónde va nuestra vida. El problema es que a veces no nos gusta hacer esto. Hay una parte de nosotros que teme ir allí. Es que no queremos pensar en eso. Pienso que es porque a veces tenemos temor de lo que veremos. Es como ir manejando a 65 millas por hora y todo va bien hasta que la luz del motor se enciende. Y entonces tomas la decisión de ignorar la luz porque el carro está bien. O como estar en tu casa y la alarma de fuego se enciende en el cuarto de al lado, pero al oler no hay fuego, todo se ve bien. Así que la ignoras. Estamos tentados a ignorar la luz del motor e ignorar la alarma de fuego. Pero la verdad es que debemos hacer caso porque hay mucho que ganar. Odio tener que detenerme y pensar cuando sé que he hecho algo mal. Ya sea que haya lastimado a mi esposo o a un amigo, me siento aquí y repito esas conversaciones una y otra vez en mi mente. Y pienso, si tan solo hubiera dicho esto así o si hubiera reaccionado de este modo, quizás no estaría aquí sentada con este sentimiento en mi estómago, tratando de entender qué voy a hacer con esto. Culturalmente, puedes estar de acuerdo en que no somos muy buenos en sentir nuestros sentimientos excepto los de felicidad. Así que, cuando se trata de, tú sabes, ansiedad, o enojo, o envidia, o cualquier otro sentimiento difícil, la típica reacción es querer medicarse. Solo queremos que se vaya. Y sucede lo mismo cuando se trata de culpabilidad. Fingimos que, si nos sentimos culpables, el problema es el sentimiento. Deshazte de él, cuando en realidad el problema es la raíz del comportamiento que causó la culpa. El otro día tuve una conversación tensa con mi esposa justo antes de salir a trabajar. Y estaba sintiendo algo de esa culpa al conducir. ¿Y qué hago con esto, verdad? O sea, creo que es bueno experimentar esa culpa, porque siento que debería preocuparme si no sintiera arrepentimiento y culpa en situaciones así. Es decir, cometí errores, manejé la situación mal. De hecho, la culpabilidad me ayuda a responder, me ayuda a tomar acción para arreglar las cosas. Así que llamé a mi esposa y le dije, bueno, lo que dije fue muy estúpido, lo siento. ¿Me podrías perdonar? Y entonces esto me deja salir adelante, ¿verdad? Si no tuviera remordimiento o no sintiera culpa, sería un inadaptado. Eso que sentimos es nuestra conciencia, es nuestra conciencia hablando. Debemos dejar que esa voz nos hable. Porque lo que hace es hacernos tomar responsabilidad. Nos hace decir lo siento y eso es algo bueno porque nos ayuda a crecer. Y cuando hacemos eso, llegamos a ser mejores hombres y mujeres, esposos y esposas, amigos y vecinos, todo aquello que queremos ser. Así que cuando sentimos ese arrepentimiento, no es algo malo, aunque es lo que el mundo quiere que creamos, que vivimos en un mundo sin arrepentimientos. Pero ese arrepentimiento y esa conciencia hablándonos es la voz de Dios llamándonos a arreglar las cosas. Soy mamá y estoy muy ocupada, lo cual es redundante porque decir soy mamá lo explica todo, ¿verdad? Tengo un niño de 2 años, uno de 1 año, y como pueden ver, el siguiente llegará muy pronto. Así que la vida es caótica en esta etapa. No necesito decir que hay algunas cosas que no reciben el 100% de mi atención, como limpiar. Mi hogar va de limpio a sucio de un momento a otro. La temporada de impuestos pasada, mi esposo Ricky me pidió que organizara todos sus documentos y recibos y todo eso. Y lo hice. Más o menos. Cuando la temporada de impuestos llegó y Ricky sacó todo, me miró como si yo tuviera 7 cabezas y se preguntó cómo podría yo haber visto orden en ese desorden. En realidad, organizado. Lo que hice fue tomar todos los documentos de todo el año y los puse en una carpeta. Y se veía limpio, se veía organizado. Pero no importa que también doblé los recibos y los puse en la carpeta. No estaba manejándolos como lo debía haber hecho desde el principio. El mismo proceso funciona en nosotros y en nuestra vida, con nuestros problemas, con cualquier cosa que esté pasando. Es fácil limpiar algo a medias y decir que hemos terminado, pero no estamos realmente manejando los problemas. Porque podemos tomar
todos nuestros problemas y amontonarlos en una esquina. Pero todavía son un montón de problemas. No estamos manejándolos. Y el encargarnos solo de la apariencia exterior de las cosas no resuelve nada. ¿Qué hacemos cuando sentimos aquello llamado culpa? Bueno, sé lo que yo y muchos hacemos. Tratamos de ignorarlo y cuando nuestra conciencia, ya sabes, nos alerta al hecho de que somos culpables de algo, esa voz, nuestra conciencia, se siente como un amigo fastidioso que nos encontramos en una fiesta, ¿verdad? Frank está aquí, rápido. ¿Qué hacemos? ¡Escóndete! Esa culpa es como un dolor físico. No nos gusta sentir el dolor, obviamente, así que nos medicamos, nos distraemos. Pero el dolor puede ser algo bueno en el sentido de que nos alerta al hecho de que algo no está bien en el cuerpo y hay que tratarlo. Si pones la mano en la estufa, inmediatamente vas a sentir el dolor, porque esos nervios le dicen a tu cerebro que hay un daño que está sucediendo. Y lo mismo que son los nervios para el cuerpo, la conciencia lo es para el alma. Y solo porque estoy adormecido y no siento nada, no quiere decir que no hay una herida. Solo quiere decir que no estoy percibiendo la causa. El sentimiento doloroso interior, arrepentimiento, culpa, Dios puede usarlo para bien, para llamarnos a Él, pero si ese es el caso, ¿por qué no escuchamos la voz de nuestra conciencia dentro de nosotros más seguido? Muchas veces, simplemente no queremos cambiar. Solo queremos seguir haciendo lo que hacemos y si tomo ese camino, debo hacer lo posible por evadir esos sentimientos negativos dentro de mí. ¿Quién quiere sentir culpa constantemente sobre sí mismo todo el tiempo? Así que debo convencerme a mí mismo que lo que estoy haciendo está bien. Ahora, ¿cuál es el precio más alto por reprimir todo esto? Pienso que si le permitimos continuar lo suficiente, terminamos por refugiarnos en cosas como el alcohol, pornografía, drogas o lo que sea para adormecernos. Pero pienso que lo primero que hacemos es racionalizar. Y todos hemos estado allí. Yo lo he estado muchas veces. Trato de convencerme a mí mismo que no es una gran cosa. Recuerdo e intento creer que todos lo han hecho alguna vez, que no soy una mala persona. Pero al final lo que me pasa a mí, lo que le sucede a las personas, es que debemos tomar una decisión. ¿Cambiaremos nuestras acciones y haremos lo correcto? ¿O cambiaremos nuestras ideas en lugar de justificar lo que sabemos que está mal? Hay una gran cita de un filósofo, su nombre es Roger Scruton. La culpa y la vergüenza son justificadas con frecuencia y lo que demandan de nosotros no es terapia para eliminarlas, sino una conducta correcta para que no tengan que ocurrir. Tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? ¿Cambiaremos nuestras acciones y haremos lo correcto? ¿O cambiaremos nuestra idea de lo que es correcto para poder justificar nuestras acciones y hacer lo que queramos? Durante la época de colegio tenía un gran peso de culpa que me estaba destruyendo interiormente. Estaba en medio de un conflicto. El conflicto era esto. Lo que estaba haciendo estaba mal y lo sabía. El problema era que no quería dejar lo que estaba haciendo. Tal vez has experimentado eso, no sé, quizás lo estás experimentando ahora mismo. Lo que hice fue racionalizarlo. Buscaba formas de convencerme de que lo que estaba haciendo estaba bien. Aunque creo que sabía muy adentro, muy, muy adentro, que no estaba para nada bien. Así que una de las formas en que lo racionalizaba era diciendo que todos lo estaban haciendo. Así que yo inventé excusas y llegué a ser muy, muy buena en eso. Me sentía culpable. Parte de mí sabía que mi estilo de vida y las decisiones que estaba tomando estaban mal. Pero tenía miedo y entonces solo inventé esas excusas. Y las inventé para poder sobrevivir, para poder vivir, para poder decirme que lo que estaba haciendo estaba bien, para poder sobrellevar ese día. Nosotros no queremos tomar responsabilidad por nuestro pecado. Y es más fácil echarle la culpa a otras cosas o personas. Tú sabes cómo estoy tan estresado por todo lo que hago en el trabajo y los niños. Sabes, no me escuchan, no me obedecen. Y eso justifica mi enojo y manejar situaciones de la forma que no debo. Y, ¿sabes? Puedo culpar por el resto de mi vida, pero eso no me ayuda a cambiar. Así que me mantuve muy, muy ocupada. Realmente nunca quise reflexionar en mi vida, mis acciones, en mis relaciones, en cosas así. La contemplación silenciosa era mi enemiga. Siempre tenía ruido a mi alrededor, la TV encendida, hablando por teléfono o enviando textos, lo que fuera, para poder tener mi conciencia alejada. Cuando me siento así, cuando sé que he hecho algo mal y siento esa culpa, no me gusta estar conmigo mismo. Y porque no me gusta estar conmigo mismo, me distraigo a mí mismo.
Creamos un tsunami de distracciones. Juguetes, objetos de metal brillantes para estar alejados de nosotros mismos. Videos en YouTube, Facebook y cosas así. Llegamos a ser un humano haciendo en vez de un ser humano porque si guardamos silencio, tenemos que pensar en lo bueno y lo malo, en nuestro pasado, acerca de nosotros mismos y quizá no estamos listos para hacer eso. Es impresionante cuánto tiempo pasamos distrayéndonos. Sé que cuando mi pasado regresa y no quiero revivirlo, ahí es cuando quiero ponerlo en una cajita de vergüenza. Y le pongo un nombre y lo tiro en un rincón. Creo que al final del día todos buscamos lo mismo. Esa paz, esa alegría, ese gozo. Y cuando no lo tenemos en nuestra vida, pienso que nos adormecemos con consuelos falsos. Ya sea alcohol o pornografía o diferentes adicciones o trabajando demasiado. Nuestros lujos y diversiones y las cosas en las que nos involucramos. Pero al final del día, lo que nos dará paz no es buscar esos consuelos falsos. Podemos buscar las excusas que queramos y sé que lo hacemos, pero cuando estamos haciendo algo de verdad bueno, no buscamos justificar nuestro comportamiento, como cuando le das de comer al pobre, no dices, bueno, pues al menos no estoy robando un banco. Y eso somos todos, ¿cierto? Quiero decir que hacemos estas cosas hasta un grado u otro, cuando nos sentimos mal, lo racionalizamos, culpamos, buscamos cualquier cosa que nos distraiga de sentirnos mal. Pero, tú sabes, no somos los primeros en hacer esto, no hay nada nuevo. Dios, en el principio creó los cielos y la tierra. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena. Y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Y Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, y que aparezca la tierra seca. Y así sucedió. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla. Y Dios consideró que esto era bueno. Que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche. Que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Y Dios dijo, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y Dios dijo, que la tierra produzca seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles. Y Dios consideró que todo esto era bueno. Y Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, todo lo que tiene aliento de vida. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. En el principio, Dios hizo todo perfecto y quería que compartiéramos en su bondad, pero creo que a veces perdemos de vista el hecho de que Él tiene un plan grandioso en mente para nosotros. Piénsalo. Dios no solo les dio vida, no los puso simplemente en un paraíso hermoso. Se entregó Él mismo a ellos, su amor. Y eso fue lo que rechazaron. Le dieron la espalda. Eso es lo que es el pecado realmente. No solo se trata de romper una regla, es fundamentalmente romper una relación. Así que aquí, al principio de la historia de la humanidad, vemos algo muy familiar.
Después de pecar, Adán y Eva sienten el peso completo de su culpa. ¿Y qué hacen? La Biblia dice que se ocultaron de la presencia de Dios. ¿No es eso lo que tendemos a hacer cuando pecamos? Nos alejamos de Dios, nos escondemos y cubrimos nuestro pecado. Nos convencemos de que nada está mal, que estamos bien. Y Adán y Eva se cubren en hojas de higuera porque están tratando de remediar cómo se ve el problema. Todo lo que tenía que hacer Adán era voltear hacia Dios y decirle, lo siento, hice esto, he pecado, perdóname por favor. Todo lo que tiene que hacer es responsabilizarse de sus acciones. ¿Pero qué hace Adán? ¡Culpa a la mujer! ¡La mujer! ¡Ella me dio el fruto! ¡Ella me hizo hacerlo! ¡Y es aún peor! De alguna manera, culpa a Dios. ¡La mujer que tú me diste! Eva tampoco se responsabiliza por sus acciones. Se excusa diciendo que la serpiente le puso una trampa, que fue engañada. ¿Trataba a Dios de llegar al fondo del asunto preguntando quién engañó a quién o de quién era la culpa? ¡No! Dios estaba buscando un corazón contrito. Eso era lo que buscaba. Racionalizamos, creamos excusas, culpamos a otros. Pero, ¿cómo ve Dios la situación? ¿Cuál es su perspectiva cuando hacemos estas cosas? Si lees el recuento de la caída por el pecado original en el Antiguo Testamento después del pecado de Adán y Eva, Dios viene y ¿cuál es su reacción hacia ellos? Él pregunta, ¿dónde estás? ¿Quién está preguntando esto? ¿Por qué está preguntando esto? Nos puede llevar a nuestra niñez cuando hacíamos algo malo y nuestro papá llegaba del trabajo y al ir subiendo las escaleras gritaba, ¿dónde estás? ¿Pero quién es este Dios llamando, ¿dónde estás? La mayoría de personas creen en Dios, pero ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace a Dios enojarse? ¿Cuál sería una buena definición para Dios? ¿Quién es Él? ¿De quién se trata? Hubo un tiempo en que si me hubieras pedido resumir a Dios en una sola palabra, yo hubiera dicho, poderoso. Santo. Supremo. Omni, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios está viendo. Como muy, muy grande. Nunca falla. Santo. Infinito. De lo que me he dado cuenta es que lo que define a Dios más que su gran poder es su amor. Dios es amor. En mi familia tengo muchos papeles. Soy el proveedor. Soy el que corta el césped, el que tira la basura, el que da paseos de caballito. Soy entrenador de fútbol, maestro, lector de cuentos. También soy el que pone las reglas y la disciplina. Pero te digo, cuando llego a mi casa, mis hijos no corren a mí y me dicen, hola, maestro, o qué bueno verte, ejecutor de leyes. No, me llaman papá, padre, porque todas esas otras cosas describen lo que hago. Pero padre es el centro de lo que soy para ellos. Mi relación con ellos. Esa es la razón por la que hago todas esas cosas, porque los amo, porque soy su padre. Y es lo mismo con Dios. Mucha gente sí piensa que hay un Dios. El problema es que el Dios en el que ellos creen no está generalmente involucrado o interesado en nosotros. Hizo el universo, quiere que seamos buenos, pero no tiene un plan para nuestras vidas. No nos conoce íntimamente, ni tampoco quiere que lo conozcamos íntimamente. Verás, mucha gente confía en que Dios es inteligente. Lo suficiente para diseñarnos, crearlo todo de la nada, poner todo en marcha. Pero no creemos que se preocupa por nosotros. ¿Qué quieres decir con que Él me ama? ¿Qué ve el creador del universo en mí? Si esta es nuestra noción de Dios, el que solo estamos aquí ocupando un espacio y Él está a un millón de millas, entonces podemos hacer lo que queramos. Porque si Dios es como un jugador celestial de billar quien, tú sabes, rodó el juego hace billones de años y no se preocupa ni por mí ni a la hora. Puedo hacer lo que quiera porque estoy solo. He hecho a Dios a mi imagen y semejanza en vez de Él hacerme a la suya. Si pensamos que Dios no juega un rol íntimo en nuestras vidas, entonces estamos solos a nuestra suerte tratando de discernir entre lo que está bien y mal al construir nuestro propio sistema privado de valores, pero típicamente esta actitud subjetiva solo nos lleva al caos y la confusión, no solo a nuestra relación con Dios,
sino nuestra relación unos con otros. Pero por fortuna, Dios no está lejos. Él no es un juez duro, listo a atacarnos cuando pecamos y... Tampoco es un Dios impersonal y distante que no se involucra en nuestras vidas sin importar lo que hacemos. No, cuando le damos la espalda, Él hace todo lo posible por buscarnos. Él le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde estás? Y esa es una pregunta muy personal para nosotros también. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora mismo en tu relación con Dios? ¿Dónde estás en tu relación con tus padres, tu cónyuge, tus hijos? ¿Dónde estás en tu relación con tus amigos y tu iglesia? Dios quiere remover cualquier barrera que te impide estar cerca de Él y cerca de la gente en tu vida. Lo que pienso a menudo es que el Señor nos quiere decir, despierta. Sí, me recuerda a la historia del paralítico en el estanque. Él había estado ahí por creo que 38 años. Y cuando nuestro Señor lo ve y le hace algunas preguntas, Él dice, tú sabes, he intentado, pero cuando me levanto, la gente se atraviesa. Finalmente nuestro Señor lo ve y le dice, ¿quieres quedar sano? Y a veces le preguntamos a Dios, ¿qué quieres de mí? Y no es tanto lo que Él quiere de nosotros, quiere más de nosotros porque... Él sabía que la carga del pecado humano es demasiado pesada para cargarla. Por eso es que está anhelando y esperando para darnos este regalo especial, el regalo de su misericordia. Recuerda, el mismo Dios quien perdonó a Moisés el asesino, a Rahab la prostituta, David el adúltero, Pedro el negador, Pablo el perseguidor de cristianos, Él tendrá misericordia hacia ti también. Como un amigo mío alguna vez me dijo, solo hay un pecado que Dios no puede perdonar. ¿Cuál es? Aquel por el que no pedimos perdón. Así que, cuando el hijo regresó a la casa de su padre, el padre había estado esperándolo. Él había estado buscándolo en el horizonte, esperando el día en el que vería a su hijo regresar. Él nunca había renunciado a su hijo. Mientras el hijo se aproxima a su casa, el padre corre hacia él. No para avergonzarlo, no para criticarlo, no para regañarlo, sino para ser el padre de misericordia. Él lo abraza. Una de las cosas más poderosas que le puede pasar a cualquiera de nosotros es ese momento cuando reconocemos que no merecemos ser amados, y aún así, somos amados. Somos amados a pesar de nuestras debilidades, nuestras faltas humanas, la condición humana. La gente ha visto nuestros pecados y nuestras rupturas, y aún así somos amados.